¿Qué tal mis amigos? Excelente tarde, bienvenidos una vez más a Julio Tapia Recetas para tu Negocio. Hoy te traigo una deliciosa receta que está además de muy fácil, con muy poquititos ingredientes y son unas paletas de uva con uvas, así como lo escuchas, pero esta paleta es una paleta que se puede masticar. Queda suavecita, queda muy buena y no se derrite prácticamente nunca. Pero está muy sabrosa y se puede masticar. Bueno, pues para los ingredientes que yo voy a ocupar, voy a tener aquí 400 mililitros de agua, hirviendo, claro. Y le voy a colocar un sobre para preparar gelatina sabor uva. En este caso, yo se la estoy colocando aquí directamente porque, como te digo, mi agua está hirviendo. Y del otro lado tengo una jarrita con la misma cantidad de agua, 400 mililitros, pero de agua helada. Lo que acabas de ver aquí, le agregué unas 3 cucharaditas de azúcar. Recuerda que la mezcla nos tiene que quedar un poco más cargada de azúcar. ¿Ok? Y le voy a colocar esos 400 mililitros de agua helada. Esta agua la tenía en mi refrigerador. La vamos a disolver perfectamente, como te estás dando cuenta aquí. Y lo que yo voy a hacer es traer mi molde para colocar uvas. Pero yo, para que se viera más curiosa la receta, escogí uva verde. ¿Ok? Recuerda que tú puedes duplicar los ingredientes y sacar todo el molde paletero lleno si tú gustas. Que por cierto te comento, nosotros estamos comercializando estos moldes. Y en la cajita de información te dejo el link para que te agregues al grupo de WhatsApp y puedas adquirir tu molde si tú gustas. Lo enviamos solamente a todas partes de México. Bueno, pues ahorita lo que estoy haciendo es rellenar esta parte ya de nuestros moldes. Si te das cuenta, les puse sus uvas y ahora le estoy colocando la mezcla de nuestra agua sabor uva o gelatina sabor uva, como tú quieras decirle. Y la voy a llevar a mi congelador durante aproximadamente 30 minutos. Y le voy a colocar los palitos derechos porque esta receta se cuaja como cualquier gelatina. Así es que yo lo que voy a hacer es colocarle los palitos en cuanto ya esté firme mi gelatina. Y de ahí lo voy a dejar reposar durante aproximadamente pues unas 6 horas o toda la noche. ¿Sale? Pero ya con los palitos puestos. Y después de ese tiempo, así es como nos han quedado nuestras deliciosas paletitas. Y te comento, esta receta la puedes hacer de la misma manera con cualquier otro sabor y te van a quedar tus paletas deliciosas. Unas paletas que se pueden masticar, pero que pueden quedarse un ratito fuera del refrigerador porque no les pasa nada. ¿Ok? El hielo permanece y permanece firme por la gelatina. Pero si, por ejemplo, en una hora fuera, a lo mejor se hagan bastante flojitas. Bendiciones.